La empresa AccedoPro Barranca Bermeja y otras entidades se unieron articuladamente para llevar a cabo la convocatoria laboral que se realizó en el Centro Comercial San Silvestre con la multinacional. Esta jornada fue masiva por los jóvenes de la ciudad. Realmente nos vamos muy contentos de acá el día de hoy porque hemos tenido muy buena acogida, hemos visto las entidades gubernamentales también participando mucho, muy interesadas en que este proyecto se lleve a cabo. Hemos visto mucho talento realmente acá entre los chicos de Barranca y mucho interés también por trabajar. Entonces yo creo que la invitación también a todos los jóvenes de acá de Barranca, pues, y no solo jóvenes, todas las personas que cuenten con un nivel de inglés B1.3, B2, que están, vamos a tener las puertas abiertas para todos ellos también. Realmente esta industria está llegando a Colombia con mucha fuerza. Hay muchísimas vacantes y queremos que los pelados se empiecen a preparar y que vean la importancia del aprender inglés para subir esas tasas de desempleo y que podamos generar un mayor impacto en la ciudad. Susana Mesa, directora ejecutiva de Pro Barranca Bermeja, recalcó la gestión realizada en el puerto petrolero para estas convocatorias. Bueno, hoy el resultado de un trabajo, de una visión, se está consolidando en esta feria laboral que ha tenido muy buenos resultados. Uno de nuestros objetivos como organización es atraer nuevas empresas al territorio, es que lleguen nuevas empresas a Barranca Bermeja y generen mucho empleo, y pues hoy lo vemos que esto es una realidad. John Castañeda recalcó la articulación entre la empresa para el beneficio de la comunidad. Bueno, gracias a la gestión de Praxis y Pro Barranca Bermeja, Accedo, que es una empresa multinacional, nos miró y quiere venir a radicarse en la ciudad, porque la ciudad tiene lo que la empresa necesita para crecer. ¿Qué tenemos? Tenemos talento humano, tenemos infraestructura, tenemos una serie de impuestos atractivos para ellos, beneficios en los impuestos que es muy atractivo para ellos. En el tema de talento humano, estamos buscando personas que hablen inglés. Estas empresas son empresas que llegan a instalarse en el territorio a crecer de cero, y lo único que necesitan es personas que hablen inglés con un nivel intermedio, con base, sin experiencia, recién graduados del colegio. Lo único que necesitan tener es la mayoría de edad. Se espera que en el 2022 se lleve a cabo otras convocatorias para que la comunidad pueda acceder a ella y ser seleccionada por la multinacional.